debajo de la tierra. Creo que está 400 y pico metros por debajo del nivel del mar. Y como podéis ver, hace un viento otra vez impresionante y ahí detrás podemos ver las colas, donde está el pastor haciendo cola para pagar. Porque aquí, en todos los lugares, hay que pagar. Los socavones sorpresa. Tony, mira, hallazgo perdido. Por si he encontrado el tesoro de la chola. Si tienes de todo aquí en el barrio, metido. Bueno, hijo, a ver si encuentras una cartera. Antes he encontrado una Ethan, un móvil. Acabamos de salir del Mar Muerto y ha sido una experiencia muy buena. Flotábamos, aunque querías incorporarte, no, era un poco difícil. La concentración de sal, ese barro exfoliante en nuestro cuerpo. Ahora estamos dirigiéndonos hacia el Monte Sion porque aquí son las 5 menos cuarto de la tarde y generalmente suele estar todo cerrado, como ya os hemos dicho anteriormente. Pero el pastor encontró un lugar, queremos ir al Monte de Sion y vamos a ver si podemos seguir contándoos algo hoy y si no, seguimos mañana. Estamos en el alto del Monte de Sion. Lo que veis a nuestras espaldas son las murallas de la antigua Jerusalén y aquí al lado tenemos también la tumba del rey David. Nos dirigimos hacia el aposento alto, también un lugar que está aquí muy cerquita, y a ver si hoy sí que os lo podemos enseñar, porque como veis, ayer no pudimos lograr el destino, todo estaba cerrado. Estamos yendo hacia la tumba del rey David. Estamos caminando aquí entre calles, en la parte vieja de Jerusalén, en la zona judía, ¿de acuerdo? La zona israelita. Y estamos yendo hacia allí. Thank you.
Estamos en el aposento alto, aquí fue donde Jesús celebró su última cena antes de ser crucificado, pero también es el lugar donde en Hechos 2 habla de cómo descendió el Espíritu Santo cuando estaban todos los discípulos aquí reunidos unánimes orando. Este es el lugar donde hubo ese derramamiento del Espíritu y donde empezó ese avivamiento que hoy tenemos todos. Bueno, hasta aquí nuestro viaje por Israel. Estamos esperando el embarque para Madrid. Espero que os haya gustado y gracias por haber estado con nosotros en todo este trayecto. Hasta la próxima. Chao. Cielos abiertos.